Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Asociación Amicus reprobó la decisión desde la Secretaría General del Congreso Local de promover un recurso de revisión a la demanda de amparo que obliga al Legislativo a destinar recurso para la población LGBTIQ+. A través de un comunicado, la asociación además remarca el trabajo que debe hacer la Secretaría a cargo de Cristian Cruz y reitera las atribuciones que ha tomado y no corresponden. La semana pasada, activistas informaron sobre el fallo a su favor tras interponer una demanda de amparo contra el Legislativo, al no incluir a esta comunidad en el presupuesto de egresos. La sentencia incluso demuestra que el Congreso ha sido omiso en constantes ocasiones con los derechos de la comunidad. El lunes, el secretario general, Cristian Cruz, informó que se interpuso un recurso de revisión dado que no quedaba claro cuáles eran las violaciones. Ante sus declaraciones, en este comunicado recién publicado por Amicus, desmienten en 4 puntos lo dicho por Cruz y las obligaciones del área a su cargo. Pero además, hacen un llamado al gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, a pensar que se atiende a la diversidad facilitando únicamente el matrimonio igualitario, como el funcionario estatal resaltó el pasado lunes. Llega completo este comunicado en nuestro portal. Un contingente de al menos 350 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron al municipio de León para reforzar la seguridad debido al incremento de crímenes. La Sedena, a través de las comandancias, informó que son efectivos del Ejército Mexicano integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México. Su llegada a la ciudad se registró alrededor de las 11:30 del martes en el Puente Milenio y de ahí en los más de 15 camiones en los que arribaron salieron a patrullar diferentes zonas urbanas. Esta fuerza de tarea reforzará las operaciones interinstitucionales en conjunto con la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General y de la República, así como con autoridades municipales. Cabe recordar que el mismo número de elementos arribó respectivamente a los municipios de Celaya, Salamanca y San Francisco del Rincón. A nivel estatal, 8 delitos incrementaron en el primer trimestre del 2022 en comparación con el año anterior, mientras que en León fueron 7. Lo anterior, de acuerdo con el análisis presentado por el Observatorio Ciudadano de León, OCL, estudio que realiza con los datos que proporciona el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. El OCL señala que en el primer trimestre, en Guanajuato, el delito que más creció fue el de extorsión, el cual incrementó 409.90% en comparación con el 2021. Los delitos que le siguen son el robo de vehículo, con 49.70%, la violencia familiar, un 16.59%, lesiones dolosas, un 11.47%, violación, 10.11% y narcomenudeo, 9.78%. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.